Presidente de la República, Lenín Moreno, recibió al relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, en la cita donde se ratificó la voluntad del primer mandatario de realizar las reformas necesarias de la ley de comunicación para garantizar el libre ejercicio periodístico. Tras 10 años de distanciamiento, este jueves fue recibido en el Palacio de Carondelet el relator especial para la libertad de expresión de la CID, Edison Lanza. En la cita, el presidente Lenín Moreno ratificó el compromiso del gobierno de seguir impulsando cambios que garanticen el libre ejercicio periodístico y la libertad de expresión en el país. Hay mucho por hacer todavía. Nosotros tenemos todavía pendiente la ley orgánica de comunicación, las reformas que enviamos, que suprime la superintendencia de comunicación, que era un ente prácticamente más sancionador que orientador. Y hemos trabajado mucho sobre el tema del posible linchamiento mediático, pero siempre estamos atentos a las sugerencias que nos puedan dar ustedes. Lanza reconoce los avances que se han gestado dentro del país. Afirma que espera que las reformas que se tramitan en la Asamblea a la Ley de Comunicación den un nuevo impulso al trabajo periodístico en libertad. Alentamos a que se continúen dando pasos para reparar los daños que se produjeron en el pasado y las afectaciones a la libertad de expresión, y también para establecer medidas de no repetición, de que esto no vuelva a ocurrir. Desde el gobierno se ratifica que continuarán trabajando para que esas reformas sean aprobadas en el menor tiempo posible. Anunciaron aquí que esperan poder implementar nuevos mecanismos de protección para los periodistas. Crear un consejo y un comité de protección de los periodistas para que puedan trabajar en el fomento de la libertad de expresión. Además de que se anuncia que el gobierno está consultando a nivel internacional mecanismos para otorgar las frecuencias, esto luego de que la Contraloría tiró al piso los últimos concursos. Estamos conscientes de la necesidad urgente de resolver de la mejor manera un proceso de asignación de frecuencias. La Relatoría para la Libertad de Expresión termina una visita oficial al país. Se espera que este viernes entreguen los resultados preliminares de esta visita. Informó Javier Gallo.